Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Contra. Y ya estamos en el área 6, el cual se ve como un poco más tétrica. Y nos estamos eliminando a esos bichos que vienen por el camino. Y casi me dan. Y los eliminamos. Eliminamos todos los que se nos crucen el camino. Toma. Otro. Y bueno. Vaya, esos bocas sí que son bastante perturbadoras. Pero bueno. Toma. Esos bichos sí que están fastidiando. Y tenemos una vida más. Espero no perderla. Toma. Uf. Bueno, me agarró con la guardia baja. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y... uy, qué feo. Estos bichos son feos. Toma. Y listo, los eliminamos. Y ahora... bueno, ya tenemos el poder y vámonos con las bombas. Uf, me sorprende. Y listo. Nos hemos salido de aquí y vamos a destruir esta puerta mismamente. Hay que esperar a que estos bichos... para eliminar a estos bichos. Y... ahí parece como si fuera un mini jefe. ¿En serio? Ah, claro, no les alcanzó. Toma. Toma. Bueno, fallé en uno. Y bueno, casi me da el otro. Y listo. Y tenemos el fuego. El fuego es potente, es poderoso y elimina, tiene una buena potencia. Y tenemos vida extra, cosa más importante. Y vámonos spameando fuego, 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 fuego para todos. Y bueno, ese estuvo cerca. Ups. Bueno, estos bichos me estaban rodeando. Bueno, y los eliminamos. Bueno, la araña estaba como por detrás de mí. Ah, claro. De ahí no sale vivo. Toma, 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 toma. Dosis de fuego. Ah, no le alcanzó. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora vámonos a seguir adelante. Toma, toma, toma. Y tenemos una vida extra eliminando bichos. Y tenemos un explosivo. Ya sé, ya conozco el secreto. Estar en un borde y ya. Toma.
derribamos una puerta y eliminamos al bicho. Y tenemos un jefe bastante molesto. Toma. Que spamea tanto disparos como bichos. Bichos que distraen. Ah. Y lo peor que uno puede hacer es acercarse. Porque un mínimo toque te mata. ¿Serio? Toma. Toma, 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 toma. Y vámonos a hacer. Me subo cerca. Me subo cerca. Ya estamos fuera del área de peligro y de la zona de peligro y los eliminamos. Bueno, eliminamos a tantos bichos como cosas estas. Ah, claro, estaba atascado entre estas cosas que parecen huesos. Y tenemos la bomba. ¡Ole! Y esquivamos. Y ahora llegó el momento del disparo. De derribar la puerta. Y ya estamos cerca del jefe. Hay un spam de bichos. Toma. 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 Vamos a disparar lo que se nos encuentre en el camino. Ah. Ah, claro. Entre los disparos y las bocas estas. No puede ser. Bueno, los eliminamos y acabamos con ellos. Estuvo cerca. Toma, toma. Y toma. Estos bichos son de los más molestos. Pero, bueno, no pasa nada. Entre los bichos. Toma, 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 toma. Y tenemos vida extra. Bueno, eliminamos. Y lo primero que nada es quitar a este coso de ahí. Y listo. Problema resuelto. Casi me viene como 800 bichos detrás mío. Ah, claro. No me fijé en ese bicho de aquí. Eso estuvo cerca. Y ahora vamos a derribar la puerta. ¿Serio? ¿No le alcancé a disparar? Toma. Y toma. Eso es. Y tenemos el fuego. Y los eliminamos. Ya tenemos una vida extra. Y ya hemos esquivado esas bocas fastidiosas. Y las eliminamos. Problema resuelto. A ese paso. Ah, claro.
Hay que calcular muy bien por dónde pueden salir y cuándo. Ah, y no hacerlo como yo. Que por impaciente me pasa lo que me pasa. Pero y logramos esquivar. Esos bichos a veces distraen para a veces uno le a uno le da no le da le toca elegir entre esquivar esos bichos y disparar. Pero bueno. Bueno, a veces hay algunos bichos disparan. Y listo. Toma. Y tenemos una vida extra. Que no la vayamos a desperdiciar por ningún motivo. Bueno. A ese paso podría conseguir una vida extra. Como no pase. Aunque termine perdiendo mi tiempo. Y eso estuvo cerca. Y toma. Y ya hemos salido de aquí con vida y con fuego. Con vida y con fuego. Y bueno, por poco me acierta un disparo, pero bueno. Y ahora llegó el momento de la batalla contra el jefe. Contra el mini jefe, más bien. Ya sé qué tengo que hacer. Y listo. El fuego es la mejor opción. Y se acerca el jefe. Este era un mini jefe. Y sí, sí que es bien feo. Y lo eliminamos. Y tenemos una vida extra. Perfecto. Y hemos pasado. Y ya vamos al área 7, pero lo haremos en el próximo capítulo. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Willios del tipo siniestro, Matsuyun Gamer, Siul BR, Volvazor 999, Bastrapo, Neguprot, Iván Casarrubias, Carla Velázquez y Miguel Ángel Gamer Clásico. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!